Y aquí ocurre lo siguiente. En esta posición, el caballo se come el peón central. Si las negras responden con alfil por dama, sigue alfil por peón jaque. Vemos que el rey solo le queda esta casilla. Y el caballo entra por d5 y acaba haciendo jaque mate. Esta posición, vemos que el rey no tiene casillas.